Bueno, aquí estamos, listos para pescar con boya y engodo en un mar bastante agitado. Vamos allá, ven conmigo, voy a colocar la cámara en la cabeza para que veas lo que estoy haciendo. Ya tenemos aquí dos pececillos. Acabo de empezar a engodar. Ya verás, en un cuarto de hora empezará a surtir efecto el engodo. Como el mar está muy agitado, se esperan olas de 4 a 5 metros. Llegué aquí, como siempre hago, antes de empezar a engodar, cuando el agua no está muy turbia. Siempre pruebo primero con la técnica del plomillo. Hoy solo sentí uno o dos peces, por eso eché engodo, ya que si hay peces en el momento, no suelo utilizarlo. Te vas a fijar que, a lo largo de este vídeo, que estoy aquí pescando, pero siempre estoy mirando hacia ahí, de donde vienen las olas, de donde viene el mar, es para poder anticipar, más o menos, lo que va a suceder. Ya viene el mar otra vez. Cuando el mar se detiene, tiro de la boya hacia mí. Luego, a medida que él va tirando, voy soltando, porque si yo estoy sujetando, el aparejo siempre está levantado. Estos pequeños detalles son suficientes, más que suficientes, para no capturar ningún pez. En este impasse, espero yo enganchar un pez. Al menos así es como tenemos que trabajar. Como está corriendo mucho, el mar está tirando mucho hacia afuera, si meto una cucharada grande de engodo, pasan 10 minutos o 15 minutos sin engodar más, ¿qué sucede? El engodo se va y el pez va detrás, vamos a estropear el pesquero. No, no, se desenganchó, era un buen sargo. Vaya, qué pena. Ahora sí, ahí viene un pez. A ver qué es. Vamos. Mirad qué sargote, es un bonito ejemplar. Ya tenemos unos buenos sargos ahí. Ahora sería interesante capturar un buen robalo. Vamos a ver si hoy tenemos la suerte de capturar un robalo. Ah, no me distraigas más contigo. No es para nada divertido que un pez cualquiera se esté burlando de mí. No es para nada divertido que un pez esté jugando conmigo. El tío de vez en cuando va, y me limpia el cebo y me hace llenar el anzuelo de nuevo.
¿Será este? ¿Será este? Realmente. Realmente fue difícil de enganchar. Anduvo por ahí. Le di dos o tres picadas y no quería quedarse. Pero, ¿será este el que limpia el cebo y roba? Tiene un aspecto muy inocente. Pero es bonito. Vamos. Para no variar, amigo, el pez más grande del día. No grabé. Creo que tengo un fantasma de los peces grandes que no me dejan grabar. No puedo grabar un pez. Principalmente por el cesto. Bien, compañero. Tuve que dejar de grabar porque las baterías estaban acabándose. Pero esto se puso serio. Comenzaron a entrar peces grandes. Y muchos peces. Mira. Grandes y muchos. Seguidos. Muchos peces buenos. Enganché un gran pez. Pescado realmente muy bueno. Y como tenía las cámaras apagadas, pensé en buscar este que estaba ahí arriba en la roca. Poner esta cámara en la cabeza. Para grabar para ti, para que veas cómo pongo la Rebeca, pongo el cesto. Una vez más. No fue esta vez que logré hacer una buena filmación sacando un pez grande como Rebeca. Cuando estaba buscando la cámara, tratando de colocarla, el pez estaba golpeando mucho. Estaba muy fuerte. Un mar muy agitado. Terminé dejando que el pez se fuera hacia las rocas. El pez terminó rozando ahí abajo en ese balcón. Porque no estaba mirando al pez. No estaba viendo lo que estaba haciendo. Estaba intentando encender la máquina y colocarla en la cabeza. No fue esta vez. Pero me divertí. Primera pesca del año. Fue muy divertido. El clima está espectacular. No está adelante. Está muy bueno. El cielo está nublado. Mar grande, como me gusta. Si aún no lo has hecho, te recuerdo que tengo disponible un curso gratuito de iniciación a la pesca deportiva. En la descripción, encontrarás el enlace para acceder a él. Un abrazo, hasta la próxima.